Laura Chinchilla, presidenta de la República, inició este lunes 23 de julio su gira por la provincia de Guanacaste. La visita forma parte de la conmemoración del 188 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Chinchilla y su comitiva tuvieron la primera parada en el Colegio de Bagaces. En ese centro educativo participaron de la primera graduación del Bachillerato Internacional. Una muy buena noticia para los estudiantes del Colegio de Bagaces es que se invertirán 100 millones de colones en mejoras para el comedor. Estamos absolutamente decididos a que la educación pública costarricense no se quede rezagada en aquellos avances que la educación privada ha venido experimentando para mejorar la calidad de la educación de sus estudiantes y ponerlos de verdad a competir con los mejores. A través del Instituto Mixto de Ayuda Social se reforzarán las becas que se otorgan a los estudiantes. El gobierno también girará 188 millones de colones a la red de cuido y prometió ayuda para que 200 familias obtengan un bono. De Bagaces, la presidenta de la República se trasladó a la ciudad de Cañas. Entre las actividades destacadas en la localidad está la firma de un convenio entre el INAH y la Universidad Invenio en aspectos de mecánica, electricidad e informática. Nos vamos a concentrar en la colaboración para desarrollar mecatrónica, que es el conjunto de la metal mecánica con la electrónica, en donde vamos a tener aparatos y aprendizaje sofisticado alrededor de la robótica. El INAH tiene mucha fuerza, pero camina muy lento, y Invenio tiene muy buena visión, puede ver más allá de lo que va pasando, entonces estamos tratando de unir esas dos fuerzas para asegurarnos de que podemos preparar por competencias en mecatrónica, que es mecánica, electrónica y computación. Para concluir su visita a Cañas, la mandataria visitó el hogar de ancianos Mari Blanco de la Asociación Amigo del Anciano. Chinchilla también anunció la licitación del canal Sur Senara.